proven myself this way. Life is ours, we live it our way. Homie's words I don't just say. I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Buenas noches, comarca del Alto Palancia. Aquí estamos que parecemos, perdonen ustedes, pero aquí parecemos que estamos haciendo cosas así, ¿no? Porque es que estamos hilvanando lo que después, a final del programa, vamos a anunciarles a todos ustedes, que además es una noticia que nos congratula muchísimo, porque yo creo que, por esperada, es de verdad, una noticia satisfactoria para nuestra comarca, para los que estamos aquí y, sobre todo, pues para el devenir, de nuevos acontecimientos y nuevos programas que van a estar aquí presentes en este estudio con este equipo de producción maravilloso. Y antes de nada, buenas noches, Pilar Calpe. Buenas noches. Buenas noches, Mari Poveda. Vamos a desnudar la palabra. No es nada erótico el tema, simplemente vamos a contar esta noche con dos personas que saben perfectamente que desnudando la palabra se desnuda algo más, porque escribiendo poesía, uno desnuda su alma. Buenas noches, Luis Gisper. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique Valdeolivas. Buenas noches. Y yo tengo que decir que de verdad esta noche estamos súper, súper felices de contar con ellos dos, que son dos personas, no hace falta, yo creo que no hace falta más presentación que sus nombres, porque son de sobras conocidos y sobre todo su amor por la cultura y su amor por todo lo que significa naturaleza y sobre todo vida. Buenas noches, comarca del Alto Palancia, y también buenas noches al resto del mundo, porque desde hace pues unos días, un par de meses, ya estamos en esto que se llaman las nuevas tecnologías y que nos permite que lo que esta noche vamos a vivir y vamos a disfrutar aquí, ustedes puedan verlo estando en Venezuela, estando en Colombia, estando en Chile, donde quieran que estén, estando en Bélgica, que esta mañana ya he quedado con Edi para que Ediluz, para que en Bélgica, que ella vive en Bélgica, nos vea, con lo cual nos van a ver en muchísimos sitios. En Londres también nos están. En Londres también nos van a ver, con lo cual ya saben ustedes que lo que pase en esta mesa, nosotros se lo dedicamos no solamente a esas casas de aquí de nuestra comarca, con esta gente tan especial que tenemos, sino también, y por qué no, al resto del mundo. Y para ello vamos a empezar, como siempre, con esas noticias que no nos gustaría dar, porque hay veces que cuando enciende la televisión por la mañana, de verdad que da ganas de decir, mira, voy a apagarlo, me voy a ir a una ermita, voy a invernar como los osos, y a ver qué pasa. Vamos a invernar. Ay, un momento, antes de nada, no se olviden jamás que tenemos una emisora amiga, que es el 103.8, una emisora amiga que además está dando pasos de gigante, puesto que, por ejemplo, uno de los datos que podemos apuntar para que ustedes vean que esto es así, es que el próximo sábado se va a celebrar en Altura, en el Neue Weekend, a ver si lo digo bien, si no luego mis chicos me dicen, mamá, que no, esto del inglés a ti no te va mucho, el Nuevo Weekend, así que mejor. Pues se va a celebrar una fiesta Palancia FM. Y va a ser la primera vez que una fiesta de una radio de la comarca se va a escuchar online, o sea, en el mismo instante, a través de las redes sociales, con lo cual, pues igualmente, pues este DJ que viene de Valencia, que además yo conozco y es un tío genial, además genial, pues estará pinchando en esta sala de Altura. Y bueno, pues es la primera vez y luego se va a ir ampliando, vamos ampliando, con lo cual, pues muchísimas gracias, compañeros de Palancia FM, nuestra radio amiga, nuestra radio compañera, y nada, pues desde aquí pues mucho éxito y que sea el comienzo pues de un futuro provechoso, porque además cuando alguien comienza
un proyecto de vida, es importante desearle suerte. Hombre, y como dirían las personas de cultura, vamos a decir la palabra correcta, mucha mierda, que queda... Es que eso se dice, mucha mierda. Es lo que se dice cuando alguien va a estrenar una obra de teatro, va a hacer... Pues oye, yo también se lo deseo. ¿Qué así queréis es. Que os diga? ¿Eh? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? Nuestros compañeros, por supuesto, pueden permanecer... No pueden permanecer porque deben implicarse en las y cosas, decir todo ¿no? aquello que les venga en gana, porque para eso es una emisora libre. Y como decimos siempre, yo siempre que me despido en el Face pongo buenas noches a todos, felices y libres sueños. Pues aquí los sueños podemos hacerlo realidad. Así que, Mari, por favor, le cedo... ¿Por dónde empiezo? La intérprete de... Vamos a usted donde, por donde quiera. Por ejemplo... Tenemos tanto para empezar. Sí. Vamos a hablar, hablamos del duque. Pues mira, ¿sabes qué? Verdad que me da una pereza. ¿Por qué? Me da una pereza. No, pues a él le pues gusta. Pues mira, me da una pereza le gusta que impresionante. Porque mira, yo haría una pregunta. Y además la voy a hacer para que la gente se implique. ¿Ustedes creen? Da el número de teléfono. El número de teléfono no me lo sé. Dígelo tú. 71 25. Vale, 58. Vale. Por favor, para que le contesten a Mari. No, a mí no. Yo no, o sea, a todo el mundo. ¿Creen ustedes que la justicia es igual para todos? ¿Creen ustedes que el señor Urdangarín se va a salir de rositas? ¿Creen ustedes que al final le vamos a hacer un monumento como muchos sinvergüenzas que andan sueltos por ahí? Porque el pobre no ha cometido nada. Porque como es tan tonto pobre, encima como han prescrito, muchos de los casos han prescrito que han pasado 5 años, tendremos que hacer una recolecta entre todos los españoles y nos sobra medio duro para hacerle... ¿Puedo responder? ¡No! Estoy con mi palabra, porque estoy siendo muy en serio. No, ya. Y por eso mismo te digo que me da muchísima pereza. Ya. Porque al fin y al cabo esto será colorín colorado, este cuento se ha acabado. Por desgracia o por suerte. Pero tú sabes lo que pasa, lo del cuento, Mari, porque la infanta besó al sapo. Y se convirtió en príncipe. Y hay sapos que destiñen. Cuando se convierten en príncipes no son azules, destiñen. Y en este caso pues nos ha pasado eso. Porque esa excelencia... que el excelencia lo tiene porque la infanta se enamoró de él, por nada más. El chico es guapo, hay que reconocerlo, y tiene buena facha, pero eso no tiene que ver, que sea guapo, tenga buena facha, que ha aprendido muy pronto, es que la gente, en cuanto se junta con alguien, hay que verlo pronto que aprende. Es muy bonito tener la... Hombre, el amor, la hombre, que, para es uno que aprende, además tienes que intervenir, es que hay que verlo como aprende. Sí. Oye, ¿tú sabes lo bien que debe quedar uno cuando llega a un sitio y dice, que yo soy? Y enseguida las manos en los bolsillos para pagarle el café. Pero y no es de ser gilipollas, de verdad, perdona la palabra. A ver quién puede pagarle el café. Porque además ellos normalmente nunca llevan suelto. Que también son muy inteligentes, porque tacita. Yo Mari, lo que me hace gracia es que empleen un fin de semana para trabajar. Eso es algo que no lo considero lógico. Uh-huh. Además que muchas veces que hayan pasado tantísimas horas entrenando. Pues yo voy a decir algo. Voy a decir algo, pasar muchas de ellas, nada más porque es levantarme. Yo es que había una señora que leí que se había levantado a las 7 de la mañana, estaba allí esperando para verlo. Pues absurdo. Es que yo no lo entiendo. Entiendo los que estaban abucheando. No entiendo ni quien lo abuchee ni quien vaya. Yo es que para estos casos me gustaría que la justicia cumpliera con como debe de ser y que se fuese indiferente, o sea, no darle tanta publicidad porque es lo que esperan. Por otra parte, sí que me alegro por aquellos bares que han tenido alrededor, que estuvieron allí preparando de bocadillos, bebida y tal, porque tente en pie o súbete a la escalera. La verdad es que si ha sido una forma de dar trabajo y hay gente que así ha podido, recoger para poder... Periodistas de un día. Lo más indignante pues del caso... Pues eso lo veo bien, porque... lo más indignante... El periódico de público que haya tenido que cerrar porque no ha tenido su empresa, una de las vergüenzas más grandes que puede pasar. Seguir este adelante, país. No tener recursos para poder cerrado. Seguir adelante, pues público, a mí ahí sí que me sabe mal, porque al fin y al cabo. Puedo decir 3 o 4 periódicos que estarán de contentos. Por supuesto. Eso es como en todas las cosas, Mari. No. Hay quien te estará contento y quien no. A mí me duele eso porque han ido muchos periodistas a la calle.
Eso no, sí que me duele. Me duele un montón. Eso porque, sí que me duele. Porque público era público. De hecho, pertenezco a la plataforma de apoyo al diario público y espero que vuelva de nuevo, porque es importantísimo que hayan voces de diferente criterio. Hombre, para favor. Que cada uno pues escoja lo que más le convenga o lo que mejor. A mí lo que me parece de verdad bochornoso, que no tiene explicación. No tiene explicación, sí que la tiene. O sea, tiene un tipazo todo como el Urdangarín. Aunque sea presuntamente, porque no lo han condenado. Me voy a decir, son las cosas que nos metamos en un fregado. Y atiéndeme una cosa, que parte, ¿verdad? Que parte del dinero, que le han dado por su linda cara, porque es muy guapo, atiéndeme, y eso se cotiza y se paga. Atiéndeme una cosa, que haya a través de una ONG o de niños con discapacitados, que haya sido tan cabrón, y perdona la frase, de desviar ese dinero, que verdad. Es que no se puede jugar con los sentimientos de los niños jamás en la vida. Los indefensos, los niños que tienen esos problemas de salud y que ellos eso lo dediquen para desviar dinero a paraísos fiscales, no, de cabrón, no, de eso para arriba. De todas formas, hombre, yo sí que me gustaría. Que yo soy libre de decir, me gustaría. Presuntamente, ¿eh? Me gustaría aquí. Pero que, ojo. Mari, me gustaría introducir la coletilla de chapó para ese juez Castro, con 67 años, que decían, el pobre Urdangarín estuvo 24 o 25 horas declarando. Enfrente tenía, creo que a este señor, que además es una persona que no se deja amilanar, es más, ¿qué? Varias veces le tuvo que decir que para esto era mejor que hubiese dicho no contesto, porque para lo que estaba diciendo este señor, y la verdad, y fíjense ustedes, contratar incluso una empresa de asesoría para que le dijesen dónde tenía que parar, lo que tenía que decir, lo que todo. Y otra cosa, fíjense ustedes lo que decía Mari, burlarse de los niños con cáncer y de los discapacitados. Cuando, Mari, sí. Y en cambio estaba suspirando porque sus niños no se enterasen de las hazañas de su padre. Pues yo considero que cualquier padre que tenga un niño en la situación de estos a los que él ninguneó de alguna manera, seguramente merecerán muchísimo más la pena que su señoría, porque déjatelo estar, yo para mí desde luego, yo lo único que contra más confío, lejos, mejor. Que no lo sé, porque también estamos hablando de la justicia, que también, porque es que la justicia en democracia yo creo que tendría que, yo no entiendo, porque yo de leyes no entiendo nada, y porque cada vez que si quieres entenderlo te vuelves más loca, porque no entiendes nada al final, pero no me parece correcto que en tiempos democráticos, como estamos viviendo en democracia, que sea un círculo tan cerrado, que entre ellos se voten, se desvoten, que sean estos, que sean el otro, y que entre ellos hagan la comida y se la coman. Mira, María, este mismo problema lo hemos tocado con el tema de Marta del Castillo. No entiendo, y con este hombre, ¿qué pasa ahora sí, también? Pero es con que este Bretón, hombre en la pureza, como veo que es una persona recta, que el quiere. Que, digo yo, colorín colorado, al final. Con el Bretón, no de que ahora han oído unas conversaciones de con una ex. Que, ¿pero eso es quién? Que, ¿con Marta del Castillo? No, con el color de Bretón. Ah, Bretón. Bretón. Pues está los jugando con nosotros. Están, o sea, está jugando con nosotros, no está ojalá, jugando ojalá, está jugando con ojalá la justicia, niños, la justicia de verdad se ponga las pilas, que las leyes las cambien, porque no son pero lógicas es que, como es que están. No, es que no, porque, no. Por lo que tú decías de la justicia, yo el otro día leía a una mujer que le habían condenado a una semana sin poder salir de casa y 1.000 euros de multa por ponerse una camiseta donde ponía él es. Sí, el sí, gilipollas de mi exmarido. De mi exmarido, sí. Que encima esas fotografías las había robado del Facebook del que ella había colgado en internet, con lo cual no es lógico que a esa persona le pase eso y a los de verdad que tienen que juzgar no los juzguen. Salgan de rositas. Y yo solo pediría, Mari, últimamente, que devuelvan el dinero. O sea, sí. A mí me da igual ya. Es que no me da volver. Que lo triste. Culpen, que lo pongan. Es que no van es que a devolver el a dinero. A todos los que han robado. Que devuelvan. Que devuelvan el dinero. Devolver es que nos falta meternos en la cárcel porque tenemos que ¿para mantenernos qué? Encima con exacto. Los impuestos. ¿Para pero qué? Pero dinero lo bueno. Tienen países fiscales y luego cuando salen de la cárcel. Entonces, creo que hay muchas cosas. Pero es que, que es que la gente de a pie. Hay muchas cosas que no entendemos. Tontos. Yo últimamente entiendo muy poco, muy poco, muy poco de muchas cosas. Ya está bien. Y por no meternos en vericuetos y en cosas que de verdad a mí personalmente me encantaría, pero nos.
el programa es Desnudando la Palabra y a veces la desnudaríamos tanto que nos haríamos un momento mal, porque sí. es verdad, porque vemos cosas y muchas veces lo que decíamos antes, lo que más idiotiza una sociedad es aplaudir a un ladrón y se aplaude desgraciadamente demasiadas veces. Otra de las cosas que yo quisiera, antes de pasar ya con nuestros invitados, porque para nosotros lo importante es, son ellos, es claro. Desnudar la palabra y ellos lo van a hacer muy bien, es decir que ayer vimos, yo por lo menos lo vi, un vídeo en la televisión, un vídeo de maltrato animal. Miren, yo si hay algo que no soporto es que se maltrate a una persona mayor, se maltrate a un deficiente, a un niño, a alguien que no se puede defender y a un animal. Eso no lo soporto. Y es más, lo que más me repugna de este tema es que esa gentuza saca lo peor de mí. Lo peor de mí que normalmente no sale. Yo ayer vi unas imágenes, inmediatamente puse en el Facebook lo que pensaba. Yo soy, me lanzo enseguida, ¿no? Y pongo todo lo que, todo. Y luego una compañera mía, una amiga mía me decía, lo importante es lo que dices, no el tono con que lo dices, porque de verdad, era una granja de cerdos, no sé si lo visteis, no. Y las imágenes eran absolutamente repugnantes. Repugnantes no, repugnantes eran los seres que estaban haciendo eso a esos animales. Ver el vídeo completo, yo lo vi, y la verdad, tengo que decir que yo, personalmente, exijo el nombre y los apellidos, lo exijo en Facebook, lo exijo en todos los sitios, el nombre y los apellidos de esa gentuza, ¿vale? Porque son gentuza, que no merecen absolutamente nada. Encima se ríen y encima les hacen pasar a los animales, no se pueden imaginar qué barbaridad. Luego te dicen, pero tú comes pollo. A mí, por ejemplo, hay veces que me dicen, pero tú comes pollo. Perdona, y tú también, ¿vale? Es que eso no quita para que yo esté en total desacuerdo con eso. Es más, las leyes deberían de castigar muy duramente a esta gente. Pero a quién me lo es que ¿vale? me lo vi. No, es absolutamente deplorable. En España, no, en España. Era, bueno, una de las imágenes era abrir en canal a una cerda viva, sacarle a sus bebés, ¿vale? Y bueno, de ahí, imaginaos todo lo demás. Y eso se debe penalizar. Y eso las autoridades tienen que hacer. Seprona, que yo he tenido mis cosas con Seprona, cuando en altura pasaban ciertas cosas muy desagradables, ¿vale? Muy desagradables. Yo he visto morir toros delante de mí de hambre, ¿vale? Y Seprona decía, bueno, pero es que como no tenemos denuncias, perdón, las denuncias están aquí, ¿vale? Y yo los he visto. Y desde entonces quizá he perdido un poco el interés en esto de la fiesta nacional, porque vi que eran seres vivos que morían de hambre, ¿vale? Mientras que no se trata la autoridad, de que sea una fiesta, la autoridad, no, no, no hay derecho, ¿vale? No hay derecho, no, al pero maltrato, entonces, aunque sea para poder comer, o sea, es para, que no, Pilar, no da derecho. Se a... me cayó entonces el, ¿vale? Y vi que eran pues seres indefensos, que en definitiva. Yo tremendo. Si algo me por cambiar un poco y al mismo tiempo dar la alegría es que ya que hicimos el programa bien, de Aitana, pues ¿ah, sí? Me alegré sí, que saliera. Sí. Contamos con los tapones. Exacto, seguimos que siga recogiendo que se sigan tapones. Pues las sí. personas concienciándonos y que no ocupa que tanto no, el exacto. tener una bolsa con tapones. Muy bien. Y al mismo tiempo pues llevarlos a que se lo recojan, porque de ver con la alegría que Aitana estaba allí con su familia. Su padre Luis, que es una pasada. A igual que en otros casos de las enfermedades raras que están investigando y que se les está ayudando de alguna manera, pues oye, pues chapó por todas esas personas que lo están haciendo. A igual que el ganador de Pasapalabra, ay, oye, que increíble. Una persona constante, con mucho sentido, que para mí un porcentaje, me gustó el que desde su interior dijera... Bueno, pues una parte va para el estudio de la medular para que otras personas se puedan. Muy bien. Con eso es lo que creo que es lo que nos alegra la noche. Y que continúa la campaña de personas que quieran donar, o sea, se hagan donantes, sí, que es imprescindible que eso exista. Y uno de las donaciones más importantes y que realmente no acarrea un daño considerable a la persona, es más, es simplemente pues que te cambian la sangre y tal, es la donación de médula, que es importantísima, que luego nos meten a todos en el ritmo, que es pues mundialmente donde se van estudiando cada caso y bueno, que es importante.
Oye, ¿qué os parece si desnudamos la palabra? Porque sí, nuestros compañeros no nos han dicho nada. Aparte, se han callado. Yo creo que también deberíamos hacer una mención a que se recupere Miguel Boyer, que es alguien del que siempre hemos estado ahí con el público a una parte y a otra, no tenemos nada con... El que se alegrará mucho sea Ruiz Mateos, que el otro día dio una entrevista a Susana Griso, que de verdad, la justicia, ¿vale? A ver si vamos empezando a creer más en la justicia. Como persona, y ya que estamos en ese tema, que me ha llamado hoy también la atención a la que he oído que Miguel Boyer había sufrido un derrame cerebral, pues bueno, hay que tomar mucho pescado, porque seguramente el pescado te evita el que puedan ocurrirte este tipo de infartos, a igual que hay que moverse. Es algo de lo que están en investigación y están viendo que por lo menos hay que comer tres veces a la semana. Lo que pasa es que cuando te ocurre, pues dices, cuando sales de la clínica, todos los propósitos, yo lo digo por mi parte, ¿no? Todos los propósitos de la enmienda. Y luego haces lo que te da la gana. Y aquí seremos un goteo donde iremos dando y repitiendo para que no se nos olvide de que tenemos que hacernos caso a nosotros mismos. ¿Qué te parece, Pilar? ¿Qué te parece, Mari? Si pasamos con nuestros compañeros que han estado muy atentos, no han dicho nada, pero que han estado muy atentos a lo que nosotros hemos dicho. Y yo quisiera, porque esta noche yo les, de verdad, los hemos llamado para que esta noche pues nos brinden esa capacidad que tienen, esa capacidad suya, pues para juntar palabras que dicen mucho y que en realidad desnudan el alma, porque es verdad, cada uno cuando escribe algo así, en lo mismo en poesía que en prosa, pues deja mucho de su interior. Luis, el otro día, ustedes recuerdan que tuvimos a Luis hace 15 días, y nos pareció corto, nos habló de su blog, nos habló de sus ilusiones, con la vida y los labios. Pero también nos dijo, yo también escribo poesía, y eso quisimos escuchar nosotras, porque nosotros eso sí, nosotros lo que queremos es que venga aquí gente que nos diga, pues nos enseñe, nos muestre cómo es, y sobre todo lo que más le gusta, que es lo que nace de él. Luis, nos ha dicho, he escrito una cosa esta tarde. No, hay quien ha escrito esta... Porque si hubiera hablado, pero pues es... no hubiese escrito. Luis, Enrique, yo creo que a los dos. Esta mañana ya os comentaba que escuchaba pues a Juan Antonio García Bernal, que es un poeta sevillano octogenario, y él decía que lo que más le impresiona es que está escribiendo 70 años y siempre comienza igual, una frase, una palabra, de momento va en el coche o va paseando y dice, ay, aquí. ¿A vosotros os pasa, por ejemplo, Luis, a ti te pasa, por ejemplo, que un día dices, oye, voy a empezar un poema porque esto me gusta? Naturalmente. ¿Cómo se hace? Naturalmente que me pasa. Es decir, que ve si me pasa, María, que siempre llevo consigo pues un blog de notas y un bolígrafo. Precisamente la prosa poética es siempre lo que más me ha entusiasmado, ¿no? Y más desde que estoy jubilado, parece que el sentimiento, porque ya sabéis que la poesía son sentimientos, los sentimientos los tienes siempre cerca de ti, los tienes a tu alrededor. Cualquier detalle, paseando, tomando el sol, sentándose con los amigos, pues te surge la palabra. Y te surge esa primera palabra para formar un verso y para formar un poema. Y esa primera palabra es fundamental para anotarla en ese blog, por ejemplo, en mi caso. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues navegar por el lirismo, por los versos, e ir sacando las ideas líricas que al final pues profundizan y crean ese poema. Naturalmente que los detalles diarios, yo creo que el poeta, el verdadero poeta, debe de estar en la calle, no debe de escribir poesía, porque realmente pues el poeta se alimenta, claro, lo sabemos, de palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo pues también de la existencia, de la contemplación, de muchas cosas que podemos encontrar cuando el sentimiento navega por ti y quieres que fluya como una fuente cristalina a través de la palabra, ¿no?
y eso es fundamental para escribir poesía. Muy bien. ¿Se necesita el silencio para escribir poesía? Se necesita silencio, según qué silencio, claro, el silencio que molesta, no, pero el silencio que crea, sí. El silencio que habla, también. ¿Y cuál es el silencio que habla? ¿Cuál es el silencio que habla? La naturaleza. Por ejemplo, ese es el sentido. Es una fuente inagotable. La naturaleza, yo creo que sí, es para mí, que siempre, toda la vida, he sido un amante y soy un amante y protector de la naturaleza, la contemplación importante de todos los aspectos que la naturaleza exhibe, pues son elementos sustanciales para la hora, para el momento de escribir un libro sobre la naturaleza o sobre excursionismo, o en el momento de escribir un libro como los clásicos referentes a la poesía, porque realmente el poeta, pues creo que debe de amar la naturaleza como amó el gran poeta Antonio Machado, debe de amar también la soledad y debe de amar también las evocaciones románticas, o sea, el amor. Y todo eso son tres pilares fundamentales para el poeta. La soledad, el silencio, el amor, que también es importante, el desamor. El desamor, todo. Todo eso son conjunciones que enhebran de alguna manera el verso. El espíritu del amante a la poesía. ¿Por qué casi siempre la poesía? Claro, estamos hablando de que son sentimientos muy íntimos, muy fuertes, y claro, y siempre tiende a ser un poco triste, por ejemplo, ¿no? Una tristeza. Perdona, Mari, sí, es que sí, es verdad. O sea, a veces los grandes poemas se emanan de la tristeza, o sobre todo hacia los desequilibrios que funcionan por ahí. Hoy en día la poesía, pues, se transforma se encauce mejor hacia el elemento humano, hacia aquellos problemas que se reinan en la sociedad, sí, los problemas que coexisten, hasta también ese desequilibrio social que funciona hoy, lamentablemente, ¿no? Claro. Está muy lejos del romanticismo de Bécquer academicismo de poetas como puede ser Hierro o puede ser otros como San Juan de la Cruz, es uno de mis poetas predilectos. Hoy es diferente esa poesía, la realidad es diferente. Sin embargo, esa poesía de esos poetas que tú estás hablando, porque quien no se conmueve ante un poema de San Juan de la Cruz, sea creyente o no sea creyente, es que sin... No tiene nada que ver. O yo qué sé. La palabra fluye, Jesús, por ejemplo. Sentido sacerdotal o sentido político. Yo creo que. Sino que esa base hoy en día, pues un político puede ser poeta y es poeta, ¿no? Aunque creo que lamentablemente hay pocos, porque lo que digo que el poeta, el político ya está más presente en la naturaleza y dentro de lo que representa la naturaleza con todo ese equilibrio que significa, ¿no? A ver, Enrique, por ejemplo, a veces se escriben poemas, ¿no? Y luego los tienes que leer o los tienes que exponer a otras personas. ¿El poeta tiene miedo de que los demás no entiendan lo que él ha querido de verdad? Porque, como hemos dicho, en parte desnudas tu alma. Hables de lo que hables de cualquier cosa, del amor. Por ejemplo, yo noto mucho que hay mucha gente que escribe al amor o le escribe a su pareja, pero también es difícil luego exteriorizarlo, porque a lo mejor puede incluso parecer ridículo, ¿vale? No sé, ¿tú alguna vez te ha pasado eso que has dicho, no me atrevo a que nadie lo lea, o es complicado? Escribir un poema no depende de tu voluntad, realmente. Escribir un poema depende del momento, del sentimiento. Hay una fuerza interior que te obliga a escribirlo, y lo escribes, y como dices muy bien, en ese momento desnudas el alma
porque expresas la realidad de tus sentimientos, la de verdad. Aquí no, no existe maquillajes, no existe la empresa que te dice tienes que poner la mano así o hablar así. Escribes la verdad. La verdad, lo que debería buscar la justicia, la verdad. Exacto. No, el poeta, quiero que habla con el corazón en la mano. Sí. Yo creo que sí. Es la mejor definición. Pero por eso llega. Seguramente es el más sincero de todos. Sí, sí. Acabo el razonamiento. Sí. Pero claro, naturalmente, una vez que está el poema escrito, ha salido de dentro, y el poeta ya lo tiene claro, que no se le va a perder, otra cosa es que ese poema pueda trascender a los demás. Porque realmente ahí es verdad que el poeta tiene dos posibilidades, dos elementos que le pueden impedir pasarlo. Uno es que crea que lo que lo ha escrito no tiene la calidad técnica suficiente, y otro que piense que es una chorrada y que lo que dice se le van a burlar. Bueno, yo hasta ahora eso no lo he sentido, a lo mejor es porque se me ha atrevido. Quiero decir que simplemente ha sido un proceso, lo he sacado, lo he puesto, la gente lo ha visto, está bien, pues haz otro, léemelo, escribe más y ya está, y ahí sigues. Pero sí que hay muchísima gente. Ahora, hay que decir una cosa, que es que la poesía es el principio de la comunicación, no es el final de un proceso, es la primera forma de comunicación del ser humano, que se comunicaba poéticamente, porque el ser humano cuando empezó a hablar y a comunicarse no hacía razonamientos, expresaba sus sentimientos, miedo, agua, calor, corre, huye, y eso es poesía. Y entonces todos somos poetas, tenemos la poesía escondida. Solo que algunos se atreven a expresarla en un papel y otros la expresan pues cuando están paseando o cuando están en la ducha o cuando están en casa. Pero todo el mundo alguna vez en su vida ha hecho poesía. Qué bonito, ¿no? Pero lo que es tanto que dices, tú ya tienes tus ideas, y lo que te surgen, esos sentimientos y los plasmas. Luego hay que darle forma para que llegue o no, o simplemente crees que es mucho mejor tal como sale escribirlo y ofrecerlo tal cual, digamos, virgen. O no, hay que no se maquilla, por supuesto, pero no hay que buscar palabras, porque es que, claro, vosotros también sabéis mucho de literatura y sabéis dónde hay que poner la coma, el acento y tal y cual. Pero hay mucha gente, bueno, vosotras por ejemplo, o yo por ejemplo, que cuando me pongo a escribir o lo que sea, fluyen tanto en mis sentimientos que, claro, yo creo que, vamos, que lo hago y que lo lees y es entendible y lo que tú quieres decir, pues sí, de verdad, quiero decir, lo que tú has escrito y sientes, pues sí que lo transmites. Pero yo personalmente y con toda mi sinceridad del mundo veo que, vamos, que estoy muy lejos de escribir bien, pero muchísimo, muy lejos, porque luego yo os oigo a vosotros y habláis de la manera de la literatura y claro, yo, pues no sé, yo terminé el EGB y punto pelota, pero bueno, vosotros habéis de un poco más al estudio de todo esto. Entonces resulta un poco más difícil, pero yo creo que la sencillez de la palabra. Bueno, tampoco hay que darle mucha importancia, porque yo creo que primero hay que vivirlo y hay que salir, como decía antes, del corazón. O sea, todo, la palabra, cuando alguien pues escribe poesía, pues realmente describe hechos, ilusiones, respeto, alegrías. Son muchos los síntomas que un poeta puede tener a la hora de escribir. Pero claro, yo creo que todo se encamina hacia una afición que no nace momentáneamente, sino que durante toda tu vida has ido escribiendo y poco a poco pues vas ya moldeando ese estilo que a ti te gustaría, ¿no? Yo realmente la poesía, desde unos años que estoy jubilado, es cuando ya más me implica, ¿no? Y más me entusiasma. Pero toda la vida no he sido, nunca me han dicho que soy yo poeta, he sido un excursionista y he sido un escritor viajero, ¿no? Pero pules mucho después, a los dos, la pregunta es para los dos, mucho en la poesía, sobre todo, y no mucho. Tampoco, y como cada uno
puedes tener una métrica, pues también puedes tener una libertad a la hora de formar los versos, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que tener es el sentimiento de que lo que decía Enrique, de lo que tú quieras, de que la gente entienda, pues saber expresarlo y saber adornarlo con palabras bonitas, consonantes y todo, ¿no? Es decir, que eso es lo importante para que, para el que quiera escribir como poesía o cualquier tipo de literatura como, o cualquier género como el cuento y todo. Es que, ¿pensáis que la gente...? Lo importante es la experiencia. Y penséis... la experiencia es muy importante en esto de escribir. Sí, claro. La forma de la poesía es un defecto, vamos a llamarle así de alguna manera, una deformación que tenemos las personas que hemos escrito más o menos, que nos hemos dedicado. Hemos leído demasiada poesía que ha pasado por todas las épocas, con una perfección técnica, el afán de perfección del ser humano, que siempre quiere hacer las cosas mejores. O sea, no solamente basta con poner la mano en la pared, lo hay que pintar el bisonte, lo hay que pintar el bisonte con cuernos, etcétera, hasta hacer un cuadro perfecto. Y en la palabra pasa lo mismo, no solamente es la palabra que evoca en la poesía, sino que luego son dos palabras, luego son más palabras, luego las palabras que suenen bien. Y entonces tenemos, indudablemente, yo lo tengo que conocer, Luis también, porque he leído sus libros y sé que es perfeccionista. Y entonces tenemos esa deformación que es, una vez escribes, quieres hacerlo con una técnica. Una técnica que has visto, que has aprendido, que has heredado de otros escritores. Pero podría ser perfectamente dos palabras, sin pulir. Y sería poesía igual, ¿eh? Sí. Claro. No, es un mundo, es un mundo. Es un mundo apasionante. ¿Y por qué sigue siendo, pese a lo que nos pese, algo minoritario? Porque es cierto que es minoritario. Todavía la gente no llega a concienciarse. Es verdad que todo el mundo, tú sales ahora a la calle y muchísima gente, tú le hablas de Neruda, le hablas de Lorca, le hablas de Benedetti, de Hernández, todo el mundo sabe quién son. Pero seguramente pues habrán leído pues de Becker, pues Las golondrinas, de Hernández la cebolla, en fin. Pero realmente sigue siendo, yo creo que muy minoritario el tema de la poesía, y es realmente, para mí, es casi algo que no entiendo, no lo comprendo. Bueno, no lo sé por qué. Más o menos está con el paralelismo de un cuento, ¿no? El cuento también es minoritario, ¿no? No, yo no creo que la poesía sea minoritaria, creo que la poesía realmente es un tema como el cuento que es difícil también, es decir, que no es como escribir una novela cuando creas unos personajes, fabulas, haces una historia y tal, pero todo lo que sea escribir y que lo que quieres decir y expresar se concrete en muy poco texto, como puede ser un cuento, puede ser un poema, es mucho más difícil que a veces que escribir una novela de 400 páginas. Diría, bueno, es una barbaridad lo que estás diciendo, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque es lo que digo, el poeta se anida al sentimiento, y el sentimiento está en el amor, está en el prójimo, está en la naturaleza, está en el paseo, está en los niños que ves en la calle, está precisamente, lamentablemente, en la dureza de la vida y en todos esos problemas que hoy, pues... Sí. Prácticamente nos hacen desquiciar y nos hacen, pues muchas veces, lamentar de que se viva de esta manera y vivir en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero creo que el poeta, igual que el escritor de cualquier manera, pues lo que escribe tiene que llegar. Claro. Y realmente, pues yo creo, volviendo al principio, de que la poesía es universal, y la poesía siempre existirá y siempre está presente en muchos autores modernos, contemporáneos, y a veces en muchos autores locales, donde obtienen premios, presentándose a concursos, son desconocidos, pero escriben de maravilla. Claro, siempre hablamos de los grandes poetas, pero hoy en día se escribe bastante poesía y se publica bastante poesía. Y solamente hay que rondar la librería para saber que es así. Claro. No es un... Yo creo que el cuento en ese extremo está por debajo de la poesía.
Pero fíjate, ahora ha surgido, bueno, ha surgido, ¿no? Ya lleva muchos años, creo que el primero que empezó con el tema de los microrelatos y todo esto, creo que fue Borges hace ya bastantes años, ¿no? Pero creo que ahora está en auge, ¿no? Y por lo que hablábamos antes de los cuentos, qué más hermoso que en un microrelato de 150 páginas que te dice todo, es que sí, te lo dice todo, o sea, tú lees esas 150 páginas y desde el principio al fin, o sea, te mete en una historia que a lo mejor en otros sitios podrían hacerlo de 200, de 200 páginas, ¿no? Es que, en claro, cambio, también que también es un tiempo, artista, el tiempo, es un artista que, el que hace un microrelato, sí. Tiene un tiempo determinado. Sí. Escribir una novela no tiene un tiempo, no. Tiene a veces años, ¿no? Y es diferente. Sí. Es diferente. De todas maneras. Pero es bonito, es bonito. Todo es bonito. Todo voy a llamar. Una cosa, a mí me ocurre una cosa. Una cosa personal, me gusta personalizar, pero. Pero como tengo nietos, yo tengo mis nietos, ¿no? Y mi nieta mayor, que ya va a hacer 7 años, pues es, bueno, lleva una chiquilla con que tiene muchas, digamos que hay que aprender, o sea, es absorber. Claro. Y tiene muchas inquietudes, tan pequeña que es, por todo. Le compran millones de cuentos, como todos los abuelos, tal y cual, y los sé leer, tal y cual. Pero ella nunca, mira que desde pequeñina, Yo me he acostado con ella 1000 veces, la he acunado y toda mi vida, o sea, le he contado cuentos pero inventados por mí. Y mi nieta, además, que quiere que le cuente los cuentos que yo le invento. ¿Me entiendes? Y nos hemos podido pasar, sí, eso es cierto, ¿eh? Con los cuentos se quedan aparcados, los de solamente los que le cuenta la abuela. Por eso yo creo que todos. Y los cuentos que yo, porque me meto, además, claro, soy bastante rollista, claro. Ya sobre la cuenta. Pues atiéndeme una cosa, y le encantan los cuentos que yo le cuento. Sí. Hasta el punto que con todo lo pequeña que es, no habrá ninguna niña que va a hacer 7 años que se sepa los gozos de la Cueva Santa. Y ella se lo sabe de pie a pa, porque me ha tenido tres meses este verano para dormir los gozos de la Cueva Santa. Y al final se os aprende. A ver, ¿qué os parece si vamos a...? Yo creo que será un momento, ¿no? ya casi de meternos en el alma de los poetas. Exacto, yo creo que sí. Por ejemplo, Luis, porque además al final nos van a leer algo, bueno, Luis, algo relacionado con la mujer, porque vamos a celebrar esos días donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y tal, el día 8 de marzo, pero vamos a ver, Luis, ¿nos vas a leer ese primer poema que tienes ahí preparado? Bueno, hay un primer poema y otro poema, pues naturalmente romántico, bien, donde perfecto. La mujer está presente, es claro. Normal, ¿no? Vamos, el primero que voy a leer. Es, no, Luis, vamos bueno, a tener. Poemas míos no Oye, son... vamos a subir con un poco, nos vamos a ir con el ego un poco. Hablamos de aquí, nos vamos con el ego un poco recrecido. Yo creo que sí. Es importante. Sí, esto tanto. Es broma, ¿eh? Es importante. No, esto es broma. A ver, Luis. Bueno, pues el primer poema es muy sencillito porque nunca me ha gustado escribir poemas largos y tal, ¿no? Siempre expuestos y que diga, bueno, todo lo que decía Enrique, el poeta es sentimiento, es amor y son muchas cosas y tiene que salir aquello que le ilusione, aquello que le gusta y algo entrañable como puede ser este pequeñito poema que está dedicado pues a una de las nietas mías, ¿no? Y se titula Seré una estrella, abuelo. Ay, qué chuli. ¿Qué haces, mi niña? Contemplo el mar, abuelo. Sentada estaba en la orilla de la playa, besándole el sol, su carita sonrosada. Sus pensamientos navegaban como olas encantadas, como sueños precoces que el mar albergaban. Seré una estrella, abuelo, para iluminar tu alma, para hacerte feliz con mis besos de nácar. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué abuelo! Me encanta cómo lo dice. ¡Qué abuelo más chulo! Por lo que estabais hablando, yo cuando tú tienes Luis, una... A ver, Mari, que está Pilar. Cuando lees, tú lo interpretas. Lo que antes había comentado Mari, de que os preguntaba si todo se puede, o sea, todos pueden leer o pueden interpretar lo que sentís. Yo creo, y llevo varios años ya oyendo a poetisas y a poetas leyendo poemas y poesía de otros que han escrito, yo creo que nunca llegan
a darle el sentimiento que tú autor, le puedes dar como autor, porque es el que lo has escrito. Yo siempre lo he pensado. ¿Sabes siempre y eso que hay, hay yo siempre lo he poetisas pensado, que yo he las he oído y por bueno, eso estás buscando casi, por eso estás escribiendo. Claro. Porque buscas pero, aquello que a veces pero yo también pienso cuando, quieres llegar, ¿no? Que cuando una siempre persona, tienes que, es como el senderista que busca. Cuando una persona, pues, comete la osadía, porque es una osadía leer un poema de otra persona o eso, yo creo que para, te tienes que meter dentro de las palabras, como he dicho, de desnudar las palabras, pero tú tienes que desnudarte también y meterte de esas palabras cuando tú no las hayas escrito, ¿eh? Pero se hagan en ese momento que tú vas a escribir, las sean tuyas. Claro, aunque eso es indiscutible, claro, pero claro, aún con todo, pero aún es con complicado, todo, es complicado, es yo complicado creo que nunca le das lo que el poeta. El poeta. No. Yo creo que Enrique. Sí, el ser humano es muy exigente. Y entonces, la poesía, como el cine, o como la música, o como muchísimas actividades, se ha convertido en un espectáculo. Algo que se puede ofrecer a un público y que el público lo quiere degustar. Para ofrecerlo al público es preciso una calidad técnica en la interpretación. Pero claro, hemos visto en películas y en la historia de la música que Beethoven era un mal director, que Mozart era un mal director, en cambio eran compositores geniales. Geniales, lo más. Y tampoco es necesario y no es normal que un buen poeta, que sea capaz de escribir cosas con mucho sentimiento y mucha profundidad, tenga la capacidad técnica para interpretarlo tal como el público lo quiere escuchar. Pero seguro, estoy convencido de que nadie le puede dar el sentimiento que le da el que es el que lo ha parido. Claro, es que si no, ¿vale? Al final llega el momento en que el autor, cuando escucha las críticas de los que están alrededor, dicen, pues muchas gracias por explicarme lo que quiere decir mi claro, poema. Claro, yo no lo sabía, claro, entendido, yo no lo sabía. Yo realmente no lo sabía, usted claro, me lo ha desvelado. Enrique, ¿nos lees el tuyo? Luego Mari leerá también uno que tiene por ahí. Pilar, ¿tienes algo por ahí? También, pues vamos a leer todos. Vale, si os parece, sí, había traído un poema que una vez ganó un concurso, entonces este contradice todo lo que estaba diciendo, aquello de que la espontaneidad, etcétera, pues claro, lo tuve que trabajar, porque si no el jurado no... eso es otro apartado. Hay que trabajar al jurado. Bueno, y este está dedicado plenamente a la mujer, por eso lo tengo que leer entero, que sea un poquito largo, porque es que si no sí, se lee entero, claro, no se puede interpretar. Lo haremos corto. Vale. Es el poema se llama Sinfonía para una infanta renaciente. Se refiere a la mujer, a su condición como persona y a su condición como ciudadana que intenta vivir de otra manera que la historia le había marcado. Vale. Y tiene tres tiempos que están con nombres de música. El primero es el andante dramático y dice así. Dicen que tu cuerpo es la embajada del infierno, que hay una vaga sombra de serpiente en tu figura, que eres como el vidrio frágil. Dicen que tu carácter es de suyo veleidoso y débil, que hay siempre una lágrima salvadora entre tus párpados, que eres como la veleta fútil. Dicen que tu cabeza es la misma esencia del desorden, que hay un soplo de caos, de neuronas errantes, que la cautividad es tu mejor estado. Dicen que tu destino es ser la oscura sombra del guerrero, que has de aguardar al fuerte, tejiendo velos de ausencia, que la prudencia es tu deber diario. Dicen que tu palabra es de viento y de espuma, que es más fiable el agua del torrente en los heleros, que la traición es tu moneda fácil. El andantino contrito insiste en esto. Y tú, a fuerza de oírlo, has terminado por creerlo. Por eso castigas tus impulsos, encareces el sexo, inventas el romance, guardas el amor quieto, eres paño de lágrimas y apuestas con tu cuerpo. Cambias fuerzas por tretas, juntas placer con miedo, edificas barreras entre muros y cercos, vives un laberinto al que no tiene acceso ni tu propia conciencia, donde el centro es comienzo, donde apilas motivos para decir no quiero. Y termina con un tercer tiempo que se llama Presto Esperanzado. Ya es tiempo, desde hace mucho tiempo, y aún estás a tiempo de ponerte en el tiempo, para vivir tu tiempo, ese único tiempo que te concede el tiempo. Mira cómo se rompen los moldes de tu sexo. Debajo, escondida, aguarda la persona,
déjala fluir, fuerte o débil, como venga, a buscar su camino, a fundirse en el todo, sin dejar de ser ella. Pide, acepta, da y toma. Busca el centro o envuelve. No importa, pero no te mueras esperando. ¡Qué bonito! Oh, ¡hombre, bonito, hombre, hombre! Ahí te lo has currado, anda. Pero... Pero bien. O sea, te iba a estar que el, sí, que lo diga, sí, sí, que sí, el jurado sí, lo tuvo fácil. No, no. ¿Eh? Lo ha definido, una, pero... Un gran precioso, poema de Enrique. Precioso, sí, es muy y... precioso. Precioso. Realmente pues el que haya sido premiado. No, no, decía, no, no, madre mía. Luego nos ponemos a leer los nuestros y bueno, nos quedamos así como, Mari, por favor. Yo es que no escribo, o sea, yo directamente solo alguna pinceladita. No, pero plasmo ya, alguna, ella sus pensamientos. Plasmo algún pensamiento. Bueno, yo quiero, esto es lo, sí quiero, porque he pedido permiso para leerlo. Fe. Y doy fe. Y la fe vos estaba delante. Y, pero no sé, ¿quieres que lo lea ahora o leo este mío? Primero lee el tuyo, pero si quieres. Este sí. No tiene nada, a ver. Bueno, pero sí, Mari, que la sí. La poesía siempre poesía. La poesía siempre. Pues, ámame. Qué bonito. Ámame hoy, sin mañana, sin ayer. Ámame sin reproche, sin futuro, sin tiempo, apenas, ni planes, ni cadenas. Ámame hoy sin promesas de hasta la muerte, ni votos, ni alianzas, sin excusas, ni pretextos, ni barreras, solo hoy. Esto que es solo de los dos. Ámame hoy, sin ayer, sin mañana, sin parada, sin aliento, sin dudas. Ni siempre. Ámame sin prisa, ni bostezos, ni paréntesis, sin calma, sin rutina. Ámame hoy, solo hoy, hasta que mañana sea un recuerdo. ¡Qué bonito! Te la cambio. Mari. Muy bien. Yo oye, no te la cambio, yo no te cambio. No, nada. No, oye, qué bonito. Está Mari, ¿verdad que está muy bien? Preciosa. No, oye, nos no, acabas de. Nos acabas de. Pues Pilar. Sí, ¿eh? O leo yo, leo y primero si quieres la mía. Es que esta es bueno, pues yo voy a leer una que hice el otro día porque no podía ir a la Balaguera, que la Balaguera para mí es mi domingo, es la Balaguera y no podía ir en ese esto momento. Esto lo vas a conocer. Pues lo que decían, vida, lo que decían nuestros compañeros poetas, que a veces pues te sale pues precisamente pues eso de las y yo pues desde luego no ni muchísimo menos, pero en fin. Oye, Mari, me acabas de sorprender, Mari, ¿eh? Hoy no me he sorprendido. Yo es otra cosa. Yo dice así, se titula Balaguera y dice: una nube blanca se adueña del cielo, acaricia sin ambages la tenue brisa que anhelo, con arrebatos de sombras, con esencia de romero, camino que no termina ni se aleja de mi tiempo, hilvanando los pasajes que acomodan al silencio, ni al reloj que no se para por ser amo del recuerdo. Paseo escuchando al alma entre las ramas de olivo y el fruto de aquella higuera que se durmió para siempre con agónico crujido, dejando su firme estela al lado de los manzanos, de perales y azucenas, mientras seducen al alba el rocío y las estrellas de mi rincón, mi tesoro, mi universo Balaguera, que acoge a todos los míos, como a mi madre, la tierra. Bonito. Sí. Eso qué porque precioso. Estaba yo un poco de mala leche porque no había ido a la Balaguera. Mi desperdicio. No, desperdicio. Bueno, Pilar. Yo os leo lo que he escrito antes de venir. Muy bien. Garabato de mujer. El alma blanca, compasiva, ojos llorosos, silenciosos, manos agrietadas, pero hermosas, vientre preparado, valioso. El alma blanca, sincera, guerrera, sonríe al dolor. Camino de espinas, abrazo de rosas, sutil, frágil, emotiva. El alma blanca, amorosa, todo ello, mujer. Con tu mirada callada, es tu virtud que te hace crecer. Muy bien, oye, muy bien, muy chuli. Oye, qué bien estamos quedando todos, ¿eh? Por favor, ya que era Luis, para la mujer, pues, por favor. Bueno, yo lo que, ya que estamos metidos en harina, ¿qué en dirían? Harina, en harina, ¿qué dirían? Y la harina, la hermosura de la mujer. La verdad que es curioso lo que os voy a decir yo, o les voy a decir a nuestros televidentes. Realmente cuando yo he escrito esos libros sobre viajes, que ya llevo unos cuantos, ¿no? Pues prácticamente la naturaleza es la que me ha inspirado. Y entonces de ahí han surgido, pues, a veces esos retazos, esos ocasos, esos crepúsculos, o ese
rebaño con el pastor solitario por los montes. ¿Cuánto saben? Y ahí, pues, realmente, y nuevamente tengo que evocar esos hechos o esas experiencias, esas sensaciones a través de una prosa lírica, ¿no? Pero digo, es curioso cuando de un tiempo a esta parte la poesía mía emana no de la naturaleza, vamos a decir, la naturaleza pura y florecida, como puede ser la montaña, o un valle, o un lugar, un rincón, una fuente. Realmente mi poesía romántica tiene otro escenario. Y yo no sé por qué ha surgido esa poesía un tanto romántica en un escenario tan natural también como todo, pero como es una playa, ¿no? Realmente yo suelo bajar bastante a las playas, busco la soledad de las playas, y ahí es donde a veces sentado pues empiezo a escribir algún poema y parece que siempre el escenario sea la playa. Por eso esta especie de prosa poética, más que poema, pues está escrito o emanado en una tarde, como puede ser la de hoy, martes, después de comer, en vez de hacer la siesta, pero no ha sido en la playa. Pero claro, está muy cerca la playa donde estuve paseando el otro día y salió pues este escrito que... Si me permitís, voy a leer, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Estamos deseando. Se titula En un jardín de rosas. Busco la belleza y la ilusión se arropa de colores románticos. Te veo libre como una blanquísima gaviota, paseando por la playa solitaria bajo un sol inmolado. Tus cabellos danzan orquestados entre sutiles brisas. Se aroma la playa de destellos dorados que enmarcan tu rostro enamorado. Tu sonrisa engalana la tarde como ramos florecidos de mil colores. Nos buscaremos en la playa, me dijiste, y te encuentro fieles a esa soledad que compartimos, y nos sentamos sobre la arena blanda, llenos de placer entre los azules susurros de las olas. Y deseo tenerte, besar tus cabellos como el oro, tus palabras amorosas de una a una, que son como una música que derrite la luz de las estrellas. La vida es bella y tu amor es como la luz que nos moldea, como el jazmín que expande sus perfumes hasta el último círculo, como tus labios convertidos en un jubiloso cáliz rosado. Oye, mucho sentimiento. Eso es precisamente lo que he escrito esta tarde, pero siempre a raíz del paseo que suelo dar alguna vez por las playas. Las playas para mí son muy románticas. Que te diga el marido, ¿no? Una cosa de más estas. Más que estar en la cima de una montaña. Que te deshagas. En la cima de una montaña, ¿no? Sí. Es que la playa emana, creo que, ese sentimiento. Yo no sé, tiene un influjo, un imán. El embrujo está en una fuerza donde tú quieres invisible. Descubrirlo. Que, vamos a decir, para los que somos un poco románticos, pues nos gusta. De hecho, cuando he escrito algo romántico ha sido en la playa. Cuando me he subido a la montaña ha sido para abrir mi alma de tristeza. Es fácil. Sí, también la tristeza es que está presente en la playa, ¿no? Porque a veces el desamor también produce esas sensaciones de esa soledad donde... Esta misma poesía se podía convertir en lo contrario, ¿no? Muy bien. Claro, en una tristeza, una melancolía, una desazón del alma o del corazón, como quieras. Muy bien. Enrique, ¿qué nos lees ahora? ¿Qué nos regalas? Aunque sea de cabeza. No, que en un momento he escrito aquí. Sí, escrito unas cuantas cosas. No, sí. Yo que pensaba que íbamos a ser más poetas. Bueno, hemos sido muchos. Sí, hemos sido muchos. No, hemos sido dos. No, habéis sido dos. Nosotros hacemos un poquito. Cinco poetas. Nosotros somos dos poetos. Dos poetas. De todas maneras, aquí tenemos muy uno bien. Que no está presente, pero su poesía está. Muy bien. Pues entonces, pues tengo un poco de tiempo de escribir un poquitín. Mira, a ver qué pasa. Esta no está elaborada. Eso es de usted. Es de amor. Ahí estamos tú y yo, solos entre miles de ojos, solos entre mil oídos, rodeados, pero solos.
día tras día en tu barca, navegando mar adentro, vida afuera, sobre el mar, bajo el cielo. Si tú callas, yo te hablo. Si yo callo, tú me llamas. Nunca sabremos por qué las palabras salen locas. A veces son mariposas, a veces son dragones, dragones que escupen fuego. Ahí estamos, tú y yo, solos, hablando, y al menos todos los días hablemos de odios y de amores. Más vale que hagamos eso, que no nos mate el silencio. Caray, eso está calentito, calentito, como se dice aquí, recién salido del horno. Recién horneado. Qué bonito. Mari. Sale con el perfume. Mari, no, no, muy bien, muy bien. Es que muchas veces que escribes algo y si lo intentas modificar o buscar. No, 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 debe ser el primer impacto. Ya no es. Mari. Ahora, una cosa es que tomes nota y de esas notas después tú vayas sacando algo. Sacando, bueno, sacando, haciendo. Prácticamente el cuando sepa. Se escribe poesía y se escribe a la limón, ¿no? Se escribe en el momento que te viene la idea y empiezas ya a expresarla, porque lo difícil es el primer verso, ¿no? Pero luego ya vas sacando. Incluso decíamos, sí, bueno, yo he escrito poemitas, a veces pues sentado con mi mujer y tomando el cafecito, ¿y qué haces? Escribir. Bueno, estoy escribiendo cualquier apunte comercial o lo que sea, ¿no? Claro. Y estoy escribiendo en aquel momento un poema que me ha surgido, y si no lo plano en aquel momento, como ha hecho Enrique, realmente con una galanura lírica tremenda, pues yo creo que el poeta, cuando realmente a las personas les gusta la poesía o cualquier poeta, es porque le entra y le influye notablemente. O sea, le entra en el corazón, ¿no? Claro que sí. Y persigue. No, pero me he dado cuenta porque es un mundo precioso. Cuando me he puesto a hacerla, me he dado cuenta de que realmente no me la he inventado, no me la he preparado como si fuera un laboratorio. Es decir, que en este momento he desnudado mi alma. Efectivamente. He dicho lo que en este momento estoy sintiendo, sí. Y a veces no hace falta Hay una persona a la que le he hecho este poema, que es mi compañera de vida. Pues sí, por supuesto. Y entonces, en este momento me haría falta decir eso. Muy bien. Así que ya lo sabes. Sí. Mari. Está satisfecha. Mari, ¿qué nos lees ahora? Mira, feliz. Yo no, ahora muy bonito, ¿eh? Lo que voy a leeros no es mío, pido permiso, y es de Emigo González, y todos los conocéis. Sí, mucho. Esto seguro que te lo he leído. Amiguetes de la infancia. Además se lo he dicho, digo, papi, le he dicho que ibas a venir. A ver, María. Y entonces, mi mano se cierra, me tenía mucha ilusión porque era dedicada a María, y María y yo fuimos compañeras muchos años en nuestra época de catequistas, y yo continúo. Y entonces mi mano se cierra. Digo, si hay unos poemas, digo, ¿puedo leerlos? Dice, sí. Digo, pues me ha dicho que sí. Dice, tu cuerpo se extiende sobre este mi llanto, en el que se ahoga mi angustia por detenerte como tiempo. Por preguntarte de tú a tú, por asirte besando tu seno, libre, otro mío. Ángel, apareces, deslumbras la tarde, precipites mi dolor, y he perdido esa franja en el horizonte donde amanecía leyendo, te quiero. La oscuridad desciende hasta los talones de mis miserias, mis huellas han aprendido a hacer sitio en la plegaria del otro, suficiente anónimo, habitador de hospitales, hálito desesperado por entender la vida, besar la vida, dejar la vida. En esta locura de silencios y miedos, de miradas siempre iguales, de médicos sin diagnóstico, de familias rotas, desesperadas, inútiles. He levantado mi cuerpo por encima de tu mente, he aprendido insignificantemente mi ser. He dicho, ven viento y alójate si quieres esta noche en mi sangre y hazte eterno en el silencio. Y tu mujer sella este pacto con un beso. Qué bonito. Es muy bonito, Mari. Qué bonito. Es precioso. Precioso. Yo, cuando estabas leyendo esa poesía, pues me recordaba las palabras de José Hierro cuando decía que la poesía es música, que la poesía es ritmo, pero sobre todo que la poesía es arquitectura.
¿Vías por dónde? Pues sí. Y tiene razón, ¿no? Porque sí, porque pues sí. Creo que también el poeta es arquitecto de palabras. Pues, ¿qué palabras? Y esas palabras forman un edificio. Uh-huh. Y ese edificio es el poema que sale de ese corazón que a todos nos alegra. Claro, es que yo, Dios, a lo mejor... Y esa es la expresión, o mejor, de lo que... Se pueda decir, pero aparte... Pueda existir cuando lees un buen poema. No yo, que sean los no, demás, porque todos no, son bonitos y todos son preciosos, ¿no? Todos tienen su... Pero a mí esto me llama... La poesía tiene que ser ritmo y tiene que ser música, y eso también... A mí me... Yo es la que más alegra y la que más nos ilumina cuando escribimos. Uh-huh. Yo me impactó mucho, bueno, yo tengo... He pertenecido... Cuando hicimos Camino de las Palabras, intervinimos haciendo Caminos de las Palabras, y eso, pues, luego han tenido la gran diferencia cuando estaban en Massaut, que todos los años me han invitado a la cena o me han mandado lo que últimamente se ha escrito, ¿no? Entonces tengo todo excepto lo de este año no lo tengo. Entonces, claro, yo, esto para mí era muy importante, entre todo lo que he recibido, lo más importante, porque esto estaba dedicado, lo he dicho, a Maruja. Entonces, Maruja, un ejemplo para todos los enfermos, y un ejemplo de fe. Y todos sabemos que es agnóstico total, o ateo, que parece que es ateo y agnóstico, todo junto. Miguel González no es creyente, y eso o a su manera será, pero no es una persona creyente. No es practicante. Por eso te lo digo yo, no es practicante. Y sin embargo, pues supo plasmar en estas poesías y en estos escritos a Maruja, que es que si me permitís un momento, sí, claro. Solamente es porque es un homenaje a mi amiga. Sí, porque esto sí que es para ella. Y esto dice: y el viento, quien inicia la despedida, armonizando con este trozo de naturaleza, canta su epitafio. Cuerpo de morfina, cuerpo pleno de llanto, donde todas tus células son gritos doloridos que rompen el aire, asustan al amigo. Y van en los mercados y los bares, las calles y las peluquerías, los estadios olímpicos y los lares, que irrumpe de lágrimas, el amor de tu madre resignada. Son voces donde la lengua ha perdido su vocabulario y se ha robado la eczema blasfemia. Son gemidos que persiguen tu música, esa que abrirá el cielo por tu bondad acumulada. Cuerpo tuyo, donde no hay hueco para tu alma. ¿Cuánto nos parecemos? Vida y muerte nos pertenecen, la actitud también, el sentimiento también, y como siempre la pregunta, ¿por qué tememos a la muerte? Qué bueno que cada cual se lo pregunte y responda, y si puede, que la afronte con dignidad y sosiego. Eso mostró Maruja. Estoy convencida porque ese proceso último de vida lo conocí por su actitud vital de mujer buena y creyente. Altura, domingo 25 de diciembre, y el 25 de diciembre de febrero murió Maruja. Muy bien, muy bonito. Sí, la, por eso Maruja, la de Ángel, la cuñada de Ángel que vive. Es muy bonito. La cuñada de Gorriz. Lo importante es que Vicente Gorriz, su hermana. Sí, sí. Entonces. Se encauza hacia lo humano. Es que es un ejemplo. Yo he escrito a ella. De la poesía que está muy lejos de de aquellos clásicos poemas del académico, ¿no? Y hoy en día, yo creo que la poesía de hoy, pues, deja huellas muy profundas cuando salen de problemas y de temas como el que has leído. Es que es muy fuerte, además, yo debo reconocer que a mí, yo soy mujer, soy creyente, pero yo la fe de la Maruja no la conozco, no la en nadie. En nadie. Es la mujer con más que de verdad, si hay alguna persona que sienta la fe en plenitud de creyente, era ella. Lo digo de verdad. Entonces, para mí, y que luego, y esto digo que su cuñado atiéndeme, pues le haya escrito todo esto de sentimientos, de todo, porque hay mucho más. Pero qué decirte yo, una persona que sí, que tendrá sus creencias religiosas como pueda tener, pero no sé, es una persona que se defina como practicante ni nada de esto. O sea, y por ejemplo, a mí, desde luego, bueno José Miguel, que lo he hecho,
Y gracias, me ha gustado porque es, te emocionas. Porque cuando veo lo que dices tú muy bien, ¿qué os parece, ya son nuestros sentimientos. Mari, que, ¿qué os parece? Sí, sí, porque si hoy terminando, porque yo creo que nos hemos pasado 17 como pueblos, casi siempre, como más siempre, de una hora y una hora. Pero merece la pena, yo creo que ha merecido la pena. Claro, porque aquí, ¿sabes qué pasa, Maruja? Claro. Que somos 3 y 2 y 5 personas aquí que creo que tenemos algo que nos une mucho. Por supuesto. Que es que de verdad cada uno con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras cosas, en el fondo somos buenas personas. Ay. Y tenemos sentimientos, es verdad. De verdad. Si no estaríamos aquí, Luis, pues yo creo que para finalizar, porque luego Pilar y yo leeremos un poquito algo que tenemos por aquí, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha, que nos ve y que, bueno, pues, pues nunca ha escuchado una poesía o no le da la importancia que tiene una poesía? ¿Qué le dirías para abrir un poco ese campo tan amplio que es desnudar la palabra? Hoy es difícil, los tiempos no están tan contemplativos como en otros momentos, ¿no? Hoy en día la crisis, pues la gente creo que no lee tanto como leía antes, ¿no? Pero siempre hay una sociedad más estable y se incorporará más adelante esa sociedad inestable, ¿no? Pero yo creo que la persona no debe de rehuir de aspectos tan notables en la vida de cada uno, como es el paseo, la naturaleza, el amor, la música y la literatura. La literatura debe estar presente siempre, como la música, en los aspectos humanos de cada persona. Y yo creo que la música y la literatura llena. Pero que creo que también llena más esa palabra tan evocadora que es la poesía, ¿no? Y la poesía nos llena. Y creo que yo recomendaría a las personas que busquen esos poetas clásicos que eran más humanos y que nos hicieron grandes una sociedad donde el vivir era importante, pero donde entusiasmarse ante la palabra era más, ¿no? Y para terminar diría que sé que tengo el recuerdo, que no es otra forma de estar solo, pero para estar con vosotros con mi palabra desnuda. Muy bien, muy bonito, Luis. Bien. Enrique, ¿qué le dirías, no sé, a la gente, no sé, algo? Pues sí, como decía Luis, no están los tiempos para romanticismos, es verdad, pero es igual, el ser humano está por encima y puede vivir al margen de las miserias terrenales y de los grandes problemas, y tiene que seguir, porque no pierda la costumbre, porque no se le olvide que está ahí y que las cosas, cuando las miras a través de la palabra, a través de la poesía, son diferentes. Te puedes crear un mundo en el que te refugies para salir luego renacido a trabajar otra vez, a luchar. Y bueno, ya una cosa de andar por casa, si están leyendo libros de literatura, cuentos, prosa, novelas, libros de cocina, lo que sea, en la lista de libros, de vez en cuando hay que meter un librito de poesía. Ajá, muy bien, buen consejo. Mari, como última reflexión. No, la última reflexión que he hecho, bueno, no voy a hacer ninguna reflexión, simplemente agradecer porque ha sido una noche para mí especial. Esta noche para mí ha sido una noche especial, en donde me he sentido muy cómoda, me he sentido muy, muy, muy yo. ¿Los volvemos a invitar? Sí, yo a mí me invita a esta gente cuando quieras. Ah, sí. O sea, que no nos piden mucho dinero. Ya. Voy a lanzar un poco de sonrisa, porque si no, no van a cobrar. Pero sí, no es por otra cosa, ¿sabes? Pero un café ahí aún no está. Pero vamos, yo para mí es de las noches que yo he disfrutado, o sea, que estudiamos, que están bien. Y desde luego y sobre todo que, de verdad, que por muchas, estamos pasando muy mal los tiempos, nos van a venir peor. Tenemos hijos y todos, y lo van a pasar, y los maridos jubilados también están bajando la paga, o sea, que el RPC este le sube. Pues entonces no tenemos un rinconcito donde, por lo menos, explayarnos. Pues que nos queda. Nada, simplemente yo de verdad daros las gracias. Ha sido muy bonito. Fantástica. ¿Verdad?
he estado encantado. Una noche fantástica. Y oye, y gracias a nuestros compañeros, porque bueno, son la tira. Y sobre todo una cosa. Gracias al aguante que tiene. Atiende una cosa. Sí. Y por vez primera de hace muchísimo tiempo, Pili y yo estamos de acuerdo en todo. Pilar, es que soy fuerte. Hoy ha sido una manera diferente de, digamos, no me gusta nunca decirlo, pero así es como se debe decir, de conmemorar el Día de la Mujer. Uh-huh. Hoy hemos tenido dos hombres en los cuales nos han evocado el nombre de mujer de una manera muy diferente. Pero yo me dirijo a vosotras mujeres. Mujer del siglo XXI, ¿qué piensas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te valoras? ¿O crees que te valoran? ¿Ha habido algunos cambios? Echo la mirada atrás y agradezco a mi madre toda la formación que me ha enseñado, su fortaleza, el ser y el saber estar. A igual que a mi padre, porque me han enseñado a ser persona en igualdad de valores, porque somos personas. Hoy hemos tenido una muestra en la cual dos hombres junto a tres mujeres tenemos la misma forma de desnudar el alma. Mi reflexión en estas fechas es un poco corta, o bueno, o dependiendo del camino que tú quieras o pienses que puedo ir. Hay muchos caminos para recorrer, pero aún vivimos bajo las leyes de los hombres, el masculino. Pero la llave la tenemos las mujeres, nosotras, en femenino, ya que somos la mayoría que aún educamos a solas y educamos y no educamos en igualdad. A las niñas les damos una enseñanza diferente que a los niños. Y ahí es la parte de nuestra culpa. Y ahí es donde tenemos la puerta al mañana. Al igual que no nos valoramos nosotras mismas. Si tienes la autoestima baja, mírate al espejo y dite todos los días: soy la mejor, soy mi mejor amiga y valgo mucho. Es un consejo que me dijeron hace mucho tiempo. Tu autoestima es lo primero que debes de subir. Y no nos comparemos simplemente cuando hablamos de igualdad con los hombres. La fuerza la podemos tener igual los hombres que las mujeres, pero tenemos que mirar en derechos y en deberes, porque somos personas, vuelvo a repetir, hombre y mujer. No tenemos que seguir admitiendo el que a día de hoy aún un 25% estén aún bajo el poder de esa forma de trabajo sumiso. Que aún estemos cobrando en diferente salario en la misma condición de trabajo. Y que aún te pregunten cuando te van a contratar, mujer, qué edad tienes, si estás casada o eres soltera. Y es más, hemos vuelto a caer otra vez en el índice, en el baremo y en el porcentaje de que a día de hoy muchos jóvenes aún se han vuelto más machistas que las mujeres. Dejemos de echarnos la culpa y digamos que la culpa la tienen los demás, porque algo que hace mucho tiempo aquí lo hemos dicho, nuestras compañeras lo hemos leído y lo hemos oído. Mujer, la única enemiga que tenemos es otra mujer, con lo cual ahí se queda. Espero que no seas mi enemiga. Yo no soy tu enemiga, Pilar, yo soy tu amiguita. Yo hace tiempo que no he venido contigo. Tenías que decir algo del día real que va a tener más. Sí, después. Al finalizar. A ver, Mari. Bueno, dilo primero lo de. Sí, bueno, yo para terminar, voy a leer, porque como ellos han escrito a las mujeres, pues yo voy a leer un pequeño poemita o lo que sea. Pues lo que sea, precisamente ¿no? Al color de tu mirada, con el que llevo despertándome pues unos cuantos años. Y dice así: ¿por qué me pierdo en tus ojos? Me lo dicen cuando miras.
que son los dueños del alba y a las estrellas fulminan, que tienen que no se guardan el misterio que me embruja, si todo lo doy por ellos y sin ellos todo es bruma, que me dicen cada día de tarde y de madrugada, si son más lindos que un sol, son los reyes de mi almohada. Si tus ojos lo supieran que me envuelven hasta el alma, sentirían que soy presa del color de tu mirada. No, que ellos también necesitan algún que otro. Claro que sí, es verdad. Claro y él le dice, homenaje. Y él le dice, mamá. Eso, mami. Mami. Bueno, mami, él dice, simplemente mami. Con esto ya, después de todo lo que nos han leído. Ya tenemos una cosa. Sí, ahora. Decirles que por fin, ya les hemos dicho al principio que teníamos una noticia muy, muy importante, es decirles que el próximo viernes, a partir del próximo viernes, habrá un apagón aquí en la emisora, porque a partir de la semana que viene ya se empezará a emitir en pruebas en el canal 48 para la emisión en TDT. Con lo cual nos olvidaremos del analógico, que ya tenemos ganas, para que todos ustedes tengan a mano, pues conectar directamente con las mejores cadenas, o no tanto, de televisión. Pues aquí también estará nuestra humilde, pero esencialmente necesaria y maravillosa televisión canal. Y simplemente decirles que a partir pongamos el fin en este programa... Pilar, por favor. Sí, decirles que será TV Canal, pero que igual les sale en su emisión Canal 4 Segorbe. Y comentarles que nada más termine este programa, se conecta con el programa deportivo que hace el Villarreal Club de Fútbol. Muy bien. Con lo cual podemos ver ya pues nuestro otro equipo. Aparte del de Segorbe, el de Valencia, el de cada uno el que tenga, pues bueno, tenemos otro equipo ahí, que es el Villarreal, que hace sus programas deportivos y con lo cual pueden conectar directamente y estar un poco más al día de lo que pase en nuestra provincia. Así pues que nada, eso es lo que queremos decir. Pues nada, pues a ver si ahora con este empuje que le ponemos a partir de nuestra comarca, pues el Villarreal se sube para arriba, exacto, que hace falta, y nada. Sean felices, cuidadito con la carretera, saben que los contamos a todos y no nos falla ni uno. Y nada, ya lo saben, hasta dentro de 15 días que volveremos a tener en esta mesa, pues seguramente pues a más amigos. Buenas noches y hasta dentro de 15 días.